Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea, Jaun Andreok, eguerdion. Alderdi Popularrak pentsioen inguruko mozio bat aurkeztu digu gaurkoan. Mozioaren aurrekarietan esaten digute pentsio duin eta egonkorrak lortzeko behar den guztia egiteko prest daudela. Alderdi berri bat izango balitz agian sinestuko genuke eta eskutit joango ginateke, baina memoria daukagu. Eta oso urrunera joan gabe 2013an Alderdi Popularrak egindako erreformak pentsiodunen pobrezia areagotu dutela argi gelditu da. Pentsiodunen erosa ahalmena 130 baino gehiago murriztu da ordutikona. Pentsiodunen 160ak 1000 euro baino gitziau kobratzen du. Pentsiodun asko 650 eurorekin bizi dira eta euren artean emakumeak gehien bat. Ta badakigu zergaitik. Lehen Vidal senatariak, Mallorcako senatariak gogoratu digun bezala. Emakumeen batazbesteko pentsioa 800 euro da. Beraz, zelan sinestuko dugu pentsio duinen defendatzaile sutsuenak gaur egun Alderdi Popularrekoak direla ba? No es nada creíble que venga el Partido Popular en contra de los recortes y como el mayor defensor de las pensiones dignas cuando son responsables de la pérdida del poder adquisitivo y de la miseria de las pensiones. Pero lo que es verdad es que los y las pensionistas y la sociedad en general pide claridad, pide compromisos y pide que se acaben las injusticias. Hemos escuchado de todo en los últimos meses, que si Europa exige tal, que si el Fondo Monetario Internacional dice cuál, que si los agentes sociales, la patronal, en fin. En la comparecencia del ministro Escrivá aquí en el Senado, por mucho que le insistimos, casi no habló de la reforma de las pensiones. Tuvo ocasión de aclarar muchas cuestiones y despejar dudas y cerrar bulos, pero no lo hizo. Perdió una gran oportunidad y creo que esta no es la manera de tranquilizar a nadie. Muestra de ello las movilizaciones en todo el Estado español. En el País Vasco tenemos un movimiento fuerte, incansable y ejemplar. He visto también que para este sábado la Coordinadora Balear para la Defensa de las Pensiones ha convocado movilizaciones, que animamos a su participación, y han utilizado el lema de «la pobreza mata», porque la pobreza mata. Y hay estudios que evidencian que cuanta menos renta, menos esperanza de vida. Señorías, la pobreza es la otra pandemia que tenemos entre nosotros y nosotras. Por ello, desde nuestro grupo, lo que vemos necesario y urgente es restaurar el poder adquisitivo de las personas pensionistas y mejorar esas pensiones mínimas que son intolerables. No se puede seguir permitiendo que haya pensionistas por debajo del umbral de la pobreza. Por cierto, tal y como dice la Carta Social Europea y que este Gobierno se ha comprometido a cumplirla y que esperamos que sea pronto. Y vemos necesario derogar la reforma de las pensiones de 2013, suprimiendo el factor de sostenibilidad y eliminando el índice de revalorización de las pensiones. Por tanto, desde Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu, seguiremos luchando para conseguir un sistema público de pensiones que corrija las condiciones de desigualdad y de injusticia. Y seguiremos también incidiendo en el ámbito laboral, porque es clave para un sistema público de pensiones fuerte y sostenible. Eskerrik asko, mila esker. Gracias, señoría.